Marta Salabarrieta Mora es una escritora y mujer colombiana. Principalmente es su mujer, ¿verdad que sí? Es mi invitada en este espacio que vamos a conversar sobre este libro impactante que se llama Atrapada y en Silencio. De hecho, tenemos acá este póster porque me pareció muy bonito, editado por Cangrejo Editores, una editorial colombiana mexicana. Y doña Marta y yo vamos a conversar un poco con todo el respeto que se merece su historia, pero creo que es importante contársela a la gente porque creo que le puede servir. Sí. Doña Marta, bienvenida en Tacones. Mil gracias. Doña Marta, en Atrapada y en Silencio, usted cuenta un poco de su historia, ¿no? O mucho, de su vida, de muchas cosas que le han pasado, que le pueden pasar a mucha gente, pero creo que fueron muchas juntas. ¿Quiere, con el respeto que se merece su historia, quiere decirnos un poco de eso? Mi historia real comienza en 1971, cuando yo me voy a vivir a los Estados Unidos, a Nueva York, una ciudad nueva, una ciudad atractiva, pero intimidante, porque llegamos a Manhattan, la capital del mundo. Sí, sí, llegamos a Manhattan, a un hospital donde mi esposo hacía la práctica de medicina el primer año, y ahí llegamos a vivir un tiempo. Uh-huh. Después del año nos fuimos a vivir a Birmingham, Alabama. Uh-huh. Pero en Birmingham solo duramos 3 meses. Okay. Porque después de esos 3 meses, mi esposo se dio cuenta que él no quería esa especialidad de anestesiología. Uh-huh. Y emigramos otra vez hacia Nueva York. Uh-huh. Y allá se establecieron. Allá nos establecimos. Él consiguió un puesto en un hospital de Brooklyn como house physician. Y después de ese tiempo nos fuimos a vivir a Filadelfia. En Filadelfia estuvimos un tiempo con el Hanover Medical College. Su especialidad era pediatría y después terminamos en Miami. Okay. Con el Jackson Memorial Hospital. Pero durante el transcurso de esos 15 años en Estados Unidos, en esa primera etapa, en esa primera etapa, la vida fue muy complicada. ¿Por qué, doña Marta? Porque fue un abandono emocional, fue una vida muy difícil y era un marido ausente. Totalmente ausente. Totalmente. ¿Y usted con 2 niños pequeños? Con 2 niños pequeños y después de 6 años de tener a mi hija Carolina, nacieron los gemelos. Ok. Si usted tuvo 3 hijos en total. 4. 4. La niña grande, 2 gemelos. Juan Carlos el mayor, sí. Carolina. Y los gemelos. Y los gemelos, muy bien. ¿Qué pasó en esa relación que usted dice que fue un marido ausente, que le pueda servir a nuestra audiencia, a las mujeres que ven, para que no cometan esos errores? Te diga. De verdad que esas banderitas rojas hay que pararle botas al principio. ¿Qué son banderitas rojas? Esos abandonos, esos insultos, esos abusos, manipulaciones, ignorando la compañera. Uh-huh. En todos los sentidos. Y con niños pequeños llega un punto en que uno o se siente atrapado, manipulado, disminuido. Así es. Y llega un momento en que el ego. Uh-huh. La autoestima llegan a un punto en que ya no existen. Uh-huh. Porque has entregado tu oxígeno a otra persona para que él pueda respirar. Uy, terrible eso. Y eso le pasa a muchas mujeres en el mundo. Sí, sí. Ese fue su, digamos, su primer esposo y el padre de sus 4 hijos o de los 4. De los 4. Sí, yo no tuve más hijos. No tuvo más hijos. ¿Qué pasa con ese matrimonio? ¿Se termina? El matrimonio se termina después de 15 años. ¿De 15 años? Y la decisión fue mía. Ajá. Se hartó usted, como decimos. Ponerle un poco de humor, doña Marta. Hasta aquí llegué. No puedo, sí, más. Uh-huh. O quién sabe qué otra cosa más grave hubiera sucedido en ese momento. Me imagino. Y decidí, fue complicado, para mí fue libertad, para mí fue emancipación. Uh-huh. Volví a ser Marta, volví a tomar control de mi vida. Su propia vida. Con circunstancias muy adversas a las que no esperaba. Uh-huh. Porque él abandonó el país. También, allá en Estados Unidos cuando estaban allá. Y se fue. No teníamos ni idea de dónde estaba cuando de pronto descubrimos que estaba en Bogotá. Caracho. Y pasó un tiempo, él se organizó de nuevo,
y yo me quedé con una casa que afortunadamente la casa tenía potencial. Y 4 hijos. Sí. Ay, Dios mío, doña Marta. ¿Qué pasa después? Después, es decir, ese señor ya no se fue de su vida, se desapareció. Sí. ¿Y qué pasó después? Pues yo comencé a trabajar en lo que podía. Uh-huh. Y tenía una casa que tenía un apartamento en la parte de abajo y conseguí una puerta vieja en una construcción, dividí mi casa y comencé a alquilar esa parte. Dios mío, se volvió casera. Me volvió casera. Yo saqué un aviso, se me presentó un inquilino. La historia de mi inquilino es muy interesante. Que también está en el libro. Todo. Sí, toda esa parte de su vida usted la va narrando en este libro, Atrapada y en Silencio. Sí. Lo único que quiero decirte es que hay un tema muy interesante que es la resiliencia. La resiliencia, así es. Y esa resiliencia es la que debemos creer en nosotros mismos. Sí. Y ser totalmente optimistas. Sí. Y dejar de procrastinar, sacarlo del diccionario. Uh-huh. Y ver a ver con qué herramientas podemos seguir manejando la vida. Pero estoy segura de que en mi época, uh-huh, en esta época y ojalá en el futuro, las mujeres empiecen a empoderarse de ellas mismas y no crean que tienen que depender de un hombre. ¿Pero qué la motiva a usted entonces a contar esta historia en Atrapada y en Silencio? Precisamente un mensaje fuerte a la mujer, fuerte a la mujer. Y desafortunadamente hay circunstancias muy fuertes en la vida mía durante todo ese tiempo. Ajá. Yo tuve 3 matrimonios. ¿Se repetía el patrón? No se repitió. No, desafortunadamente la historia es muy triste porque mis hijos se fueron a estudiar a la Universidad de Wisconsin, los gemelos. Ajá. En el primer año de la universidad conocieron o los conocieron unos monjes. Y que venían a estudiar antropología o enseñar antropología, y ahí comenzó el enganche de Michael de un culto que había infiltrado en la universidad. De esos cultos ocultos, de esos cultos grupos. Un grupo. Ahí está muy bien descrito. También está contado sin el nombre, sin el nombre del culto, pero ahí está todo contado. Y después de un tiempo, se suicidó Michael, Richard. Uno de sus gemelos. Se suicidó Richard y a los 6 meses o 7 meses se suicidó Michael. El otro hermanito. Los 2 gemelos idénticos. Idénticos eran. En la medicina. ¿Y sus otros 2 hijos? Juan Carlos y Carolina son los que me quedaban. Uh-huh. Yo seguía escribiendo, yo seguía contando mi vida, mi historia, y casi la estaba ya culminando antes de noviembre del año pasado. Uh-huh. Cuando desafortunadamente mi hija Carolina se suicidó. ¿También le dejó alguna carta diciéndole algo? Ella dejó muchas cosas. Una mujer de 54 años, viuda, una persona supremamente carismática, brillante. La viudez prematura de ella, yo creo que fue una afectación muy grande. La dejó con muchas secuelas. Sí, porque, es decir, tenían un matrimonio hermosísimo. Uh-huh. Y él era profesor de una universidad de Upstate, New York, que era profesor. Uh-huh. Y le dio un cáncer de pulmón y se murió. Sí. Y desde ese momento, Carolina era una mujer bellísima. Su hija mayor. Inteligentísima, con un magnetismo increíble, y desafortunadamente ella se fue a vivir a Medellín. Uh-huh. Compró un apartamento en septiembre del año pasado y en noviembre se suicidó. 3 hijos suicidados, doña Marta, es decir, 3 matrimonios complicados, 3 hijos suicidados. No, los matrimonios, el único complicado fue el primero. Nosotros dos no fueron tan difíciles, digamos. No, ahí los describo, un matrimonio muy especial. Desafortunadamente, sí. Mi tercer esposo se murió de un cáncer del páncreas. Okay. ¿Y su otro hijo está vivo? Sí. Ese la acompaña. Claro. ¿Y de dónde sacó fuerza para sobreponerse a todo esto? ¿Quién se la dio? Yo creo que es genético también. Sí, esa resiliencia natural. Yo creo que tuve una mamá muy interesante, muy avanzada para la era y muy optimista. Okay. Entonces el optimismo, la resistencia,
el deseo de vivir. Pero es que, doña Marta, son muchos golpes, ¿no? Es decir, yo le digo, si a mí me pasa la mitad de lo que le pasa a usted, yo creo que yo no estuviera aquí sentada conversando con usted. Es mucho, es mucho. Tiene toda la razón. Sí. Pero como te digo, no hay muchas opciones. Uh-huh. Así es. O te tumbas o sigues adelante. Exacto. Exacto. Mire, este libro va a estar vendiéndose online también por las plataformas. Yo me imagino que sí. Sí, y ya a la venta en la librería en Colombia. Sí. Atrapada y en silencio, de Marta Salabarrieta Mora. Doña Marta, yo quise hacerle esa nota con todo el respeto, no para mover su sensibilidad, sino para que abriera su corazón, porque historias como la suya no son comunes. Sí, tres hijos que se le suicidan, eso es una cosa contundente. Tienes toda la razón, pero mi hijo acaba de organizar una fundación muy interesante. Su hijo que está vivo. En Nueva York. Y esa fundación es única y exclusivamente para los sobrevivientes de familias que han perdido, lo que hayan perdido, novio, hijo, esposo, por suicidio. Uh-huh. ¿Cómo se llama esa fundación? Sail, como navegar, to heal. Sail to heal. ¿Como navegando hacia la montaña? ¿O? No, navegar para heal es mejor, heal es como mejorarse. Como, Hay que, claro que sí. Entonces, estamos trabajando en eso, y ahí es aterrador. Es aterrador la cantidad de suicidios que existen en las familias. ¿Y cómo desintegra una familia cuando alguien se suicida? ¿La desintegra o la une? ¿Sí? ¿La desintegra o la une? No, sí. Yo diría que también parte de mi separación con mi segundo esposo, que es una gran persona, es que era muy complicado para él porque él tuvo que convivir conmigo y vivir las tragedias. Exacto, y vivir las tragedias. Eso es muy difícil. Y era, él es un griego que, los griegos son muy prácticos con la vida, son muy prácticos. Y él, con todo el amor y con todo el deseo que él tenía de que yo, fue muy difícil al principio. Sí, me imagino que sí. ¿Y con el tercer esposo? Se murió. Se murió de cáncer. ¿Y cómo fue la relación? Muy linda. ¿Sí? ¿Cuántos años juntos? Duramos como 5 o 6 años cuando le detectaron el cáncer. Y se murió. Doña Marta, el que quiera saber esta historia y ver si se parece a la de ellos, porque yo creo que uno va buscando historias que se parezcan a las de uno, ¿verdad? Sí. Busquen este libro, Atrapada y en silencio, de Marta Salabarrieta Mora, de Cangrejo Editores. Estará en todas las librerías en Colombia y en las plataformas digitales, por supuesto. Atrapada y en silencio. Tienen que buscarlo y disfrutarlo. Sí, leerlo. Y aprender un poco. Y aprender un poco, ¿verdad que sí? A esa resiliencia que usted tiene. Gracias, doña Marta. Muy amable. Encantada, Carol. Muy amable. Desde la Feria del Libro, Bogotá 2023.